Esto es el Himalaya. Sus majestuosos picos cubiertos de nieve se elevan entre místicas nubes. Esto es lo que atrae a muchos senderistas de todo el mundo hasta Nepal. Pero para los nepaleses, estas montañas son simplemente su casa. Simplemente eso. El Himalaya tiene 14 picos de más de 8.000 metros de altura, entre los cuales se encuentra el Everest, la montaña más alta del mundo, y unos 3.000 picos más de aproximadamente 7.000 metros de altura. Es una cordillera inmensa que se extiende hasta 2.400 kilómetros en la región meridional de Asia. Se formó por los movimientos tectónicos que se produjeron al colisionar las placas indo-australiana y euroasiática. De las 6 naciones que cruzan el Himalaya, entre las cuales se encuentran la India, Pakistán y el Tíbet, esta llamada oficialmente región autónoma del Tíbet, Nepal es de lejos la que está a más altura, ya que alberga al menos 9 picos que superan los 8.000 metros. Lantang posee una de las 3 rutas de senderismo más importantes, además del monte Everest y el monte Annapurna. Ha sido declarado parque nacional por sus impresionantes paisajes. Pero aquí, muchos pueblos no están conectados por carretera, así que solo son accesibles a pie. Los coches solo pueden llegar hasta Shaburbesi, en Lantang. Para ir a Tumán, el viaje solo puede hacerse a pie y hay que caminar durante un día entero. La población de Lantang, incluyendo la de Tumán, está formada básicamente por el pueblo Tamang. Los Tamang son una minoría étnica que emigró hasta esta región desde el Tíbet hace 4 o 5 siglos. Emigraron masivamente a través del Himalaya, escapando del frío y de la hambruna. Y se instalaron en Lantang, que es más cálido, pero es también una tierra severa y desolada, donde ningún nepalés ha osado vivir. Por esta razón, los Tamang han permanecido prácticamente aislados y han podido mantener su estilo de vida tradicional. Su principal ocupación es la agricultura. Cultivan maíz, mijo y patatas. Para ellos, mayo es el mes con más trabajo, pero no hay ningún hombre ni en el pueblo ni en los campos. El pueblo de Tumán está situado a la sombra de Lantang Ilirung, el pico más alto de Lantang, a 7.245 metros. Acaba de empezar el día, pero no hay rastro de los hombres. Sin embargo, las mujeres del pueblo rezan por estos hombres ausentes con una devoción fervorosa. Rezan al Dalai Lama, el líder espiritual del Tíbet.
Las hijas, esposas y madres del pueblo rezan por la seguridad y el bienestar de los hombres. Mientras, los hombres del pueblo están en algún lugar recóndito, escondidos en lo más profundo de estas montañas. Un hombre está colgado peligrosamente en un precipicio. Otro hombre ha hecho fuego a los pies de este precipicio. Los dos son del pueblo de Tumán. Quieren coger un panal que parece de al menos un metro de diámetro. Este panal lo ha elaborado la abeja Apis laboriosa. Estas abejas viven en el Himalaya, en las paredes de estos escarpados precipicios. La miel que elaboran se llama miel silvestre del Himalaya. La razón de las insistentes plegarias de las mujeres se hace evidente. La miel silvestre no se puede recolectar a solas. Se necesitan unos 7 u 8 hombres para llevar a cabo esta tarea tan peligrosa. Por esta razón, no había ni un solo hombre en el pueblo de Tumán. Como son la especie de abeja más grande y agresiva, primero las tienen que aturdir con el humo. Una simple picada de uno de estos monstruos podría ser fatal. En nepalí se les llama parange, lo que significa recolector de miel. Quitan los panales con menos miel para dejar a la vista los que están completamente llenos. Los hombres de Tumán recolectan esta miel 2 veces al año, una en primavera y otra en otoño. Para hacerse con esta apreciada miel, primero ponen una cesta debajo del panal y la aguantan con un palo de bambú. Después, usan otro palo de bambú que tiene un cuchillo al final para arrancar el panal de la roca. Aunque parezca que está solo, hay otro recolector encima de él que aguanta la escalera con todas sus fuerzas. Y otros debajo que se encargan de ir recogiendo la miel. No.
Las abejas atacan sin piedad mientras el recolector va guardando la miel en la cesta. Es un trabajo muy exigente. Pero esta no es la única dificultad. Pronto, los que están debajo se cubren de miel. Parecía que las abejas se habían calmado gracias al humo, pero ahora el trabajo se debe realizar a un ritmo incluso más rápido. Han necesitado 2 horas de preparación antes de descender por el precipicio y 1 hora más para recolectar la miel. El recolector ha estado colgado en la escalera durante 3 horas, haciendo frente a las feroces abejas. Exhausto, suelta el palo y lo deja caer al suelo, a pesar del peligro que supone para sus compañeros. Tienen que darse prisa para llegar al pueblo antes de que anochezca. Ni siquiera tienen tiempo de quitar las abejas de la miel. La gente de Tumán y de los otros pueblos tamán de la región se ganan la vida cultivando en los bancales. Pero hay una razón por la cual afrontan el peligro que supone recolectar la miel. Les proporciona unos ingresos adicionales que son incluso más altos que lo que ganan con la agricultura. El pueblo está entusiasmado cuando los recolectores de miel regresan sanos y salvos. La mujer que sonríe tanto es Ning Sangmo, la esposa del líder de los recolectores. Se prepara para ofrecer una plegaria de agradecimiento porque su marido ha regresado a casa. Su ofrenda consiste en unas jarras de vino con grasa de yak en los bordes. Las madres que estaban preocupadas por sus hijos finalmente pueden sonreír. Xuan ofrece otra plegaria de agradecimiento por los recolectores. Cuando llegan al pueblo, tienen que filtrar la miel silvestre. La envuelven en una tela y la estrujan para que salga la miel líquida. Esta miel del Himalaya tan preciada se ha usado como medicina durante los últimos 1200 años. Es tan valiosa que la Casa Real de Nepal la da como obsequio a los dignatarios cuando los visitan. Si comes demasiada miel, te emborrachas como si fuera vino. No está acostumbrado a esta miel tan cara. Son pocos los habitantes del pueblo que consiguen probarla. Sin embargo, estas obras tan provechosas son para ellos. Usamos las obras como aceite para nuestras lámparas. Y como tienen muchas calorías,
Las damos a las vacas para engordarlas. La miel silvestre del Himalaya solo puede ser recolectada por los pueblos nativos de las montañas. Y solo los que tienen la autorización del gobierno pueden recogerla, transportarla y exportarla. Estas garrafas contienen las esperanzas y los sueños de los habitantes del pueblo. Al día siguiente, Joan y su madre discuten delante de su casa. Hablan de la hija de Joan, que quiere ir a estudiar a Katmandú, como su hermano. Como no quiere echar por tierra el sueño de su hija, Joan se prepara para emprender otro arduo viaje. Esta vez será mucho más largo. Como ya han recogido casi toda la miel de los alrededores, tendrá que desplazarse aún más lejos. Es la única manera para poder enviar a su hija a estudiar a Katmandú. La mujer de Joan ofrece un sorbo a cada uno de los hombres que emprenden el viaje para desearles suerte. A 3 días a pie desde el pueblo, el destino de Joan está en la frontera entre Nepal y el Tíbet. Es una de las 3 rutas de senderismo más importantes de Nepal. La mayor parte de Langtang es parque nacional, por lo que recolectar miel está prohibido. Para evitar que la gente crea que quieren recolectar miel en los bosques protegidos, la mayoría de los recolectores de miel se alejan de los caminos más bonitos y delimitados y se adentran por los recónditos y accidentados senderos de montaña. Pronto el día acabará, pero el sol todavía brilla en el horizonte. El grupo tiene que apresurarse porque hay que preparar el campamento. Han transportado solo lo más básico para poder sobrevivir. Por eso tienen que obtener muchas cosas de la montaña. Por ejemplo, la leña. El cucharón con el cual remueven la olla. E incluso la hoguera para cocinar. Cuando recolectan la miel, cada uno desempeña una tarea. Esta especie se llama dimbur. Incluso buscan en la montaña las especias para condimentar la comida. Así es como preparamos la cena en la montaña. Mientras preparan la cena, en otra zona del campamento, preparan el fuego que les acompañará toda la noche.
Este fuego, que arde enseguida, es otro regalo de la montaña. En Tamang, esto se llama pura pura. El humo de esta madera ahuyenta a los mosquitos. El fuego nos da calor y también aleja a los mosquitos. Después de preparar el campamento y la cena, el líder del grupo reparte la comida. Lo hace para evitar que nadie se queje de su ración. El líder es como una madre para estos hombres. La cena consiste en dalbat, un plato típico nepalés. Está hecho con curry, potaje, verduras, patatas y arroz. Los cantos de los recolectores llenan la noche. Así es como los hombres se reconfortan de sus extenuantes vidas. Mientras contemplan la majestuosa puesta de sol en el monte de Lan Tang, una plegaria silenciosa escapa de sus bocas. Rezan para que mañana sea mejor que hoy. La carga más pesada que deben transportar es la comida. Estos hombres comen mucho. Pero ahora ya llevan 2 días caminando y las cargas que transportan pesan menos porque les queda poca comida. Al fin aparece el Himalaya tibetano. Esta es la cara nepalesa del Himalaya. Es el Himalaya tibetano. Hemos caminado hasta aquí porque oímos que había miel silvestre en la frontera entre el Nepal y el Tíbet. La frontera con el Tíbet todavía queda lejos. Aún nos queda un día de viaje. Los recolectores de miel comen y duermen en los ranchos de yaks de los Tamang. Los yaks solo pueden vivir a 3.000 metros de altura. No sobrevivirían en el pueblo de Tumán, que está a 600 metros más abajo. Así que el pueblo continúa desplazándose de un lugar a otro para que los yaks pasten. Este es uno de esos sitios. La carne seca de yak cuelga del techo. Sacrificar a estos animales por su carne está prohibido en Nepal, por eso es difícil encontrar carne de yak. Es por esta razón que Joan, el líder de los recolectores, compra tanta carne de yak como puede. Esta carne es una buena fuente de proteínas. Aparte de la carne, de los yaks se puede obtener leche, queso y grasa. Son un recurso indispensable para los pueblos que viven en el Himalaya. Es grasa de alta calidad. Pero no es fácil criar yaks en el pueblo, porque los miembros de la familia deberían turnarse para estar en el rancho y vigilarlos constantemente. Adiós, y tened cuidado cuando recolectéis la miel.
Este bosque de bambú está situado a mediodía de camino de la frontera. El grupo se detiene aquí para fabricar los utensilios que necesitan para recolectar la miel. Los fabrican con el bambú que crece en el Himalaya. Primero, cortan un bambú de un año en 4 trozos. Después, cortan los trozos en tiras largas y finas como el papel. Estas tiras servirán para fabricar la escalera de cuerda, el utensilio más importante para recolectar la miel. Elaboran la cuerda retorciendo las tiras de bambú. La cuerda tiene que medir 200 metros, así que en total tenemos que cortar 400 metros. Después, enrollan 2 cuerdas de 100 metros cada una para formar una única cuerda más gruesa. La cesta que usarán para recoger la miel también está hecha de bambú. Los cuchillos es lo único que necesitan para fabricar estos utensilios. Pero todavía no han terminado con la escalera. También tienen que hacer los peldaños que aguantarán el peso del recolector. En este sentido, la escalera está hecha a partir de 3 trozos diferentes de cuerda. Algunos recolectores han muerto porque la cuerda se ha roto. Algunos caen y se matan porque la cuerda no está bien atada. Se podría partir si no la enrollamos bien. Comprobar que la escalera no tenga ningún defecto ni ninguna imperfección es cosa del líder. Esta escalera hecha de bambú es una tradición ancestral de los recolectores. Para ellos, esta otra planta es tan útil como el bambú. Es una especie de palmera. La utilizan para fabricar una máscara protectora. Esto se llama Mangqing. Sirve para que no te piquen las abejas. Es muy útil. Es un poco difícil de poner, pero su olor mantiene alejadas a las abejas. Aún así, parece que el Mangqing no les protege demasiado de las feroces abejas. Los hombres han terminado todos los preparativos. Después, cenarán dalbat con carne de yak. Este apetito tan voraz es debido a la naturaleza extenuante de su trabajo. Mañana será otro día arduo para estos hombres. Lo que queda de camino hasta la frontera es extremadamente peligroso. Deben abrirse camino a través del indómito bosque.
A lo lejos, vemos el pico más alto de Lantang, el Lantang Lirung. En la parte izquierda se encuentra el Tíbet chino y a la derecha está Lantang, en Nepal. Estuvieron 4 días y 3 noches viajando desde Tumán hasta el campamento base situado en el bosque de bambú, a una altura de entre 2.500 y 3.000 metros. Después, estuvieron otros 3 días y 2 noches en este campamento base fabricando la escalera de cuerda. Y ahora, al fin, han llegado a su destino final en la frontera entre el Tíbet y Nepal. Aunque esto sea una frontera, está poco vigilada ya que es una región muy remota. Uno de los recolectores ha visto algo. Es miel silvestre. Sin embargo, el precipicio es mucho más alto de lo que habían previsto. Debe medir al menos 500 metros. La miel parece imposible de alcanzar con su escalera de tan solo 100 metros. Uno de los hombres ha escalado el precipicio para buscar un sitio por el cual bajar la escalera. El precipicio es muy alto y la escalera no llega. Pero podremos recolectar la miel si encontramos el sitio adecuado. Se han quedado sin comida, así que no pueden quedarse ni un día más para hacer una escalera más larga. Como tienen poco tiempo, deben encontrar un sitio que les permita coger la miel con su escalera de 100 metros. Han localizado un sitio desde el cual creen que podrán alcanzar el panal, si se cuelgan desde casi arriba del todo y deciden correr el riesgo. El recolector nos advierte que no le sigamos cuando desaparezca por la pared del precipicio. Primero, hacen bajar la cuerda. Ahora, deben asegurar la escalera desde abajo para que el recolector pueda trabajar. Espero que la cuerda no se rompa. La escarpada pared del precipicio está llena de rocas irregulares. Si la cuerda midiese 300 metros más, podríamos llegar a muchos más panales. El líder de los recolectores parece decepcionado porque tan solo pueden llegar hasta uno de los panales.
Es una recompensa muy pequeña, teniendo en cuenta lo que les ha costado llegar hasta aquí. Ahora, encienden un fuego para hacer salir las abejas de la colmena. Gracias a sus 9 años de experiencia, a Nima ya no le asusta que le puedan picar. Sin embargo, asusta a las abejas porque entorpecen el trabajo. La escalera de cuerda cuelga peligrosamente en el aire a 500 metros de altura. Lo primero que tienen que hacer los recolectores es atarse a la escalera. Sin esta precaución, el trabajo sería demasiado peligroso. Los hombres están realmente preocupados mientras observan cómo trabaja su compañero. Según Nima, este es el momento más complicado, porque las abejas reaccionan con violencia cuando acercas el fuego al panal. Lucha con estas abejas por sus parientes, a los cuales está ayudando económicamente, y por la hija de Joan, que quiere ir a estudiar a Katmandú. Las esperanzas y los sueños de las gentes de Tumán penden peligrosamente de la cuerda junto con Nima. Pero Nima está completamente solo cuando trabaja en el borde del precipicio, a 500 metros del suelo. Esta es la inmensa soledad que solo los recolectores de miel conocen. Para recolectar la miel se necesita trabajar en equipo. Por eso la miel se distribuye a partes iguales entre todos los miembros del grupo. Incluso Nima, que ha arriesgado su vida, solo recibirá una parte adicional de miel. Pero la miel no es la única recompensa de todo este esfuerzo. Es también un rito que hace aún más fuertes los lazos entre los habitantes del pueblo. Parece que el trabajo va bien. Cuando de repente Nima pierde el equilibrio. Podría precipitarse y morir si no va con cuidado. Sus compañeros lo miran preocupados desde abajo. Por suerte, Nima recupera el equilibrio y termina el trabajo como si no hubiera pasado nada. Al final, bajan la cesta de miel hasta el suelo. Han conseguido recolectar bastante miel. He
es mucho más de lo que esperaban, teniendo en cuenta que la escalera era demasiado corta para llegar a todos los panales. Los hombres expresan su alegría mediante los cantos. Ahora regresan al pueblo entusiasmados. Después de llegar sanos y salvos, los hombres sacrifican un cordero. Quieren compartir la carne con todos los del pueblo para celebrar el éxito de su viaje. Sacrifican el cordero al aire libre, ya que según el budismo tibetano, matar dentro de casa está prohibido. Los hombres preparan dalbat con carne de cordero. Cuando han acabado, llevan la comida dentro de casa. En este sentido, los tamang todavía conservan las tradiciones del Tíbet. La comida tiene muy buena pinta. Xuan parece satisfecho, ahora que podrá mantener la promesa con su hija. No hay demasiada comida, pero para estas gentes es un banquete digno de un rey. Los tamang siempre cantan cuando pasa algo bueno. Mientras haya miel silvestre en el Himalaya, los habitantes del pueblo de Tumán continuarán escalando y descendiendo los precipicios. Y sus vidas en el abismo se mantendrán generación tras generación. Los pueblos que hemos conocido en estas tierras extremas no son especiales o diferentes. Es gente que lucha para construir un futuro mejor para sus hijos, haciendo frente a los elementos. En ellos nos hemos visto reflejados. Estas tierras extremas, que parecían tan distantes y exóticas, están habitadas por personas cuyos sueños y esperanzas no son diferentes a los nuestros.